tengo astigmatismo y empiezo a tener dificultades para ver de lejos. She has trouble seeing far away. Okay, so her eyesight. Uh-huh. I mean, does she have other problems besides that? Oh, tiene otro problema después de eso, o eso es lo único, no puede ver de lejos. Con frecuencia tengo pesadez en los ojos. She has a heavy on the eye, she feels heaviness on the eye. Well, then you have to get rid of the heaviness before you can see better. Primero esa pesadez, como le habla a usted, como dice usted, primero se remueve eso para que pueda ver mejor de lejos. So the eyes have to be normal like the rest of her body, okay? Y los ojos tienen que ser normal como el resto del cuerpo. So that's what we're going to do. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Okay. Now, how's the eye? How's the sensation here? How the heavy? ¿Cómo se siente la sensación o la pesadez de los ojos ahorita? It's the same or different. ¿Se siente igual o diferente que antes? Empieza a disminuir. Starting to diminish. Okay, so what I strengthen are the weaknesses that came from her body to her eyes. Lo que él fortaleció fue las debilidades que vienen de su cuerpo y llegan hacia los ojos. And the reason why she's not seeing clearly is because she relaxing too much because of the problem that she have of the unevenness of her eyes. Y la razón por la que no ve bien es porque se está el cuerpo relajándose demasiado. So essentially, she's relaxing like 10 times more than she's tensing her eyes. Se está relajando 10 veces más de lo que debería estar tensando. That means her eyes get weaker every single day. Y los ojos así se van a hacer más débiles cada día. Because she's relaxing 10 times more than tensing. Porque se está relajando demasiado, 10 veces más que de lo que está tensando. So I would make it strong for her to tense. Así que la fortalece para que pueda tensar. Gracias, me siento mejor, incluso más descansando los ojos y parece que hubieran limpiado mis ojos. Veo un poco más de lejos.